Qué bueno que estén con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo, y saludos a nuestros amigos televidentes que siguen esta propuesta económica con mucho contenido súper interesante. Así es. Una buena noticia, y es que el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, reveló que la economía dominicana creció 10.6% en el mes de marzo. 10.6%, wow. Tremenda recuperación. Sí, sí. Valdés Albizu expresó que la economía dominicana continúa transitando por el camino firme de la recuperación. En ese sentido, luego de crecer 1.1% en el mes de febrero, las cifras preliminares del índice mensual de actividad económica arrojan un significativo crecimiento interanual de 10.6% en el mes de marzo, según segunda tasa positiva desde iniciada la pandemia. Las cifras preliminares del indicador mensual de la actividad económica arrojan un significativo crecimiento interanual de 10.6% en el mes de marzo. Repito, en el mes de marzo, el IMAE preliminarmente arroja un resultado, un crecimiento de 10.6 para la actividad económica en la República Dominicana. Dijo el gobernador del Banco Central que se proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto Real para el año 2021 en un rango entre un 5.5% y 6%. Sectores líderes fueron construcción 56.8%, zonas francas 32.4%, minería 21.4%, transporte y almacenamiento 19.7%, manufactura local 13.4% y comercio 9.4%. La construcción supone 6.4% del crecimiento agregado del IMAE de marzo. Resultó clave para la recaudación de los proyectos turísticos, iniciativas privadas de resolución habitacionales de mediano y bajo costo, junto a obras de infraestructura pública. Manufactura local duplicó su expansión interanual con respecto al 6.5% registrado en febrero, mientras que en las zonas francas se registró un crecimiento de 32.4%, en línea con el aumento de 38% en las exportaciones con respecto a marzo del año 2020. En el trimestre de enero-marzo 2021 ingresaron al país 717.085 visitantes no residentes, señal de que el turismo se está recuperando. El 26 de marzo del año 2021, el Banco Central de la República Dominicana desembolsó por medio de facilidades de liquidez y reportó 191.876.7 millones de pesos a través de los intermediarios financieros, alcanzando cerca de 90.000 préstamos otorgados. Las reservas internacionales ascienden a 12.184 millones de dólares al 26 de abril, equivalente a 7.4 meses de importaciones y 4.6% del Producto Interno Bruto. Todos datos reveladores de que la economía dominicana está en franca recuperación. Claro, hay que destacar que esa es una comparación respecto a marzo del año pasado, que creció negativo la economía dominicana alrededor de un 29%. Si esa comparación se hace con respecto a el 2019, entonces posiblemente hubiésemos tenido un crecimiento cero o quizás hasta negativo. Pero lo importante es que definitivamente vamos en el proceso de recuperación. El papel predominante lo lleva el sector construcción. Quizás por eso el presidente de la República tiene la iniciativa de esas 25.000 viviendas. Construir 25.000 viviendas es positivo porque va a permitir movimiento económico. Así es. En el país. Y no solamente eso, sino que va en apoyo a la gente que vive en estado de vulnerabilidad, y eso es importante. Así es. Estados Unidos apoyará con más de 6 millones de dólares a la República Dominicana para fortalecer el proceso de la reforma a la Policía Nacional, combatir la inseguridad ciudadana y reforzar la lucha contra la corrupción. Nuestro compañero Víctor Erasme con la historia. Se
El total del aporte que hará el gobierno estadounidense al Estado dominicano será de 6.6 millones de dólares. Parte de estos recursos se utilizarán en la reforma de la Policía Nacional, según precisó el encargado de negocios de los Estados Unidos en el país, Robert Thomas. En el marco de este proceso, trabajaremos con la Policía Nacional para garantizar el cumplimiento de un conjunto establecido de normas policiales profesionales, en ámbitos que van desde los protocolos de uso de la fuerza hasta los mecanismos de rendición de cuentas de la policía. El diplomático dijo además que su gobierno acompañará a República Dominicana en su lucha contra la corrupción y el crimen organizado, destacando la importancia de que el país cuente con una ley de extinción de dominio. También deseamos trabajar con ustedes en el avance de los esfuerzos legislativos para crear un sistema de extinción de dominio que permita a su gobierno recuperar los bienes y riquezas que los criminales y funcionarios corruptos han robado al Estado y al pueblo dominicano. De su lado, el presidente Luis Abinader destacó la fortaleza de los lazos que unen a República Dominicana y Estados Unidos y reiteró el compromiso de su gobierno en garantizar la seguridad ciudadana y de luchar sin cuartel contra el flagelo de la corrupción. Que este es el momento para impulsar esas reformas y que estamos preparados, que el país está preparado y sobre estas reformas no hay vuelta atrás. La entrega de los fondos forma parte de la carta de acuerdo firmada entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Gracias, Víctor. Por otro lado, Participación Ciudadana respaldó el proceso de investigación que se lleva a cabo desde el Ministerio Público en contra del ex jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Adams Cáceres, y otras cuatro personas por corrupción administrativa. El Movimiento Cívico manifestó que la persecución a estos hechos de corrupción llama a un despertar a la población dominicana. Maciel Genao nos cuenta más. La coordinadora de Participación Ciudadana, Lady Blanco García, aplaudió los procesos de persecución a la corrupción administrativa que lleva a cabo el Ministerio Público. Los miembros de la sociedad civil respaldaron las investigaciones que se realizan en contra del ex jefe de seguridad del exmandatario Danilo Medina y otras cuatro personas ligados a actos de corrupción. Nosotros entendemos de Participación que es momento, y a través de lo que está haciendo el Ministerio Público, de seguir con esa persecución de la corrupción administrativa y llegar hasta una sociedad más justa y transparente, que eso es lo que realmente anhelamos todos los dominicanos. Estamos cansados y ya como estamos cansados y la sociedad ha despertado, no importa el partido que esté, lo correcto es perseguir la corrupción administrativa. Aseguraron que esta práctica, que involucra a altos mandos policiales y militares, era conocida en el país. Sin embargo, no se le había dado el carácter judicial. Es de público conocimiento en este país que esas prácticas se vienen realizando desde hace tantos años que no podemos ponerle un límite para atrás. Y que han ido creciendo. Han ido creciendo en la medida en que la impunidad se ha ido haciendo una regla en la sociedad dominicana. Expresaron que la situación llama a un despertar de la ciudadanía respecto a la corrupción administrativa que desde hace muchos años impera en el país. Qué bueno que por primera vez, de manera institucional, respetando el debido proceso, con un expediente que nadie en su sano juicio pudiese objetar, porque ahí está todo y cómo se hacía y todo, se comienza. Eso es lo que es la democracia. Eso es lo que se llama la necesidad de una ética institucional que genera lo que es la verdadera gobernanza en una democracia, en un Estado de Derecho. El Movimiento Cívico realizó este miércoles el panel Corrupción, Crimen Organizado y Derechos Humanos. Gracias a la bella Maciel. Y a propósito, el expresidente Leonel Fernández calificó de normal las investigaciones que se están haciendo en contra de exfuncionarios civiles y militares de la pasada administración de Danilo Medina. Víctor Erasme de nuevo tiene la historia. Consultado sobre las últimas acciones encaminadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el exgobernante dijo que todo aquel que haya ostentado un cargo público debe tener muy claro que en cualquier momento puede ser objeto de una investigación. Es deber siempre del Ministerio Público examinar, ¿verdad?, esta situación. Lo que uno siempre pide es que se haga conforme a un debido proceso, que se respeten
los derechos individuales que están garantizados en nuestra Constitución y en el sistema procesal penal. Leonel Fernández precisó que serán los tribunales los que deberán definir la culpabilidad o no de los imputados. Al final hay una presunción de inocencia y corresponderá a los tribunales hacer un juicio que sea imparcial, que sea público, que sea oral, que sea contradictorio, y al final habrá una sentencia que determina las conductas de las personas. En otro orden, el exmandatario saludó la aprobación en primera lectura del Código Penal en la Cámara de Diputados. El también presidente de la Fuerza del Pueblo habló tras encabezar una actividad donde la organización política juramentó nuevos miembros en el sector Villa Juana de la capital dominicana. Gracias a Víctor. Bueno, que el presidente Fernández lo vea, eso es normal, que eso tiene que pasar. Interesantísimo esos 6 puntos y esos más de 6 millones de dólares que está otorgando los Estados Unidos para enfrentar precisamente el tema de la inseguridad ciudadana, el combate a la corrupción y la reforma de la Policía Nacional. Y por supuesto también es importante que Participación Ciudadana siga vigilante en torno a lo que está pasando, cómo debemos de estar vigilantes todos los dominicanos. Porque señores, fíjense una cosa, demostrado estadísticamente, los países que no tienen, que no eliminan la corrupción, se les hace posteriormente imposible tener seguridad ciudadana, tener policía, una policía que dé un adecuado servicio a la población. Y se le hace prácticamente imposible tener una economía con crecimiento sostenible e inclusivo. Cuando no hay un combate adecuado a la corrupción, hay inseguridad ciudadana. La economía no tiene un crecimiento sostenido. No alcanzamos el progreso y, por supuesto, abunda la inequidad social. Precisamente por eso, porque la República Dominicana ha fallado en el combate a la corrupción y a la impunidad, es que adolecemos de todos estos males. Una economía con crecimiento sostenido por varias décadas, sin embargo, es el país del área de América Latina, que por cierto es la región más desigual de todo el mundo. Pero de manera particular, en la región más desigual, somos el país más desigual a pesar de tener la economía de mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque no se combate la corrupción. Y por eso tenemos, Edwin y yo, muchísimos tiempos siendo periodistas hablando todos los días del mismo problema. Que no hay seguridad, que no hay luz, que no hay agua, que la pobreza. Miren cómo se está recuperando la economía. Tiene una capacidad de resiliencia, de crecimiento, de enfrentar los problemas para crecer. Sin embargo, no hay forma de que hayan reformas integrales, reformas administrativas, reformas estructurales que propendan a un crecimiento inclusivo. ¿Por qué? Porque pululan los privilegios para ciertos sectores y pulula la corrupción. Entonces, hay que felicitar el hecho de que Estados Unidos ya de manera directa está decidido a apoyar a la República Dominicana para enfrentar el tema de la corrupción, de la inseguridad ciudadana y la reforma de la Policía Nacional, y que por supuesto los principales líderes y los principales, digamos, mecanismos de presión estén activados para que logremos de una vez por todas la eliminación de esos flagelos. Nosotros estamos de acuerdo completamente con el combate a la corrupción. Por eso saludamos la forma en que el expresidente Leonel Fernández se refiere a este tema, de que aprueba ese tipo de investigaciones y que son correctas. Pero a veces hay un poquito de exceso en instituciones, incluso hasta como Participación Ciudadana, que además de apoyar la investigación, muchas veces habla como que afirma que son hechos que están comprobados. Hay que recordar también, Edmundo y amigos televidentes, que esto está en una fase de investigación y todavía se les presume inocente.
aunque no tenga la forma de justificarlo, pero habrá que ver en qué terminará esto en los tribunales, quiénes tendrán la última palabra. Bueno, miren señores, el gobierno advirtió que tendrá cero tolerancia y que realizará los operativos en el país con nuevas medidas y disposiciones legales para decomisar bebidas alcohólicas adulteradas, desmantelar fábricas clandestinas y controlar la importación y comercialización de metanol, que ha matado a 127 personas en lo que va de este año, y hay que sumarle la del año pasado. 247. Sí, terrible, ¿eh? Sí. Rosalba Escalante nos cuenta más sobre este tema. A fin de endurecer las normativas para la comercialización e importación del metanol en el país, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 275-21, que modifica el 288-96, que establece el reglamento para la aplicación de la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas. Ser una persona jurídica registrada de conformidad con la normativa vigente de la República Dominicana, para lo cual deberá presentar certificado de registro mercantil vigente, registro industrial vigente, en caso de que sea una industria, y certificación de inscripción en el Registro Nacional de Contribuyente RNC. 2. Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para lo cual deberá presentar una certificación expedida por la Dirección General de Impuestos Internos. Luego de obtenida la licencia que otorgará la Dirección Nacional de Control de Drogas para la comercialización e importación de metanol, la empresa o persona jurídica deberá someterse a una inspección que certifique que cuenta con las medidas de control en los almacenes donde se habrán de depositar. Entregar a la Dirección Nacional de Control de Drogas, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y a la Dirección General de Aduanas las muestras requeridas para los análisis correspondientes en el laboratorio de la Dirección General de Aduanas. Asimismo, se anunció la creación de dos mesas de trabajo, una para la implementación de un programa de inteligencia y trazabilidad en la cadena de importación y comercialización y otra para intensificar y coordinar operativos en fábricas y comercios en el territorio nacional. El presidente ha dado instrucciones claras de un seguimiento constante a estos temas. Por eso, los entes responsables se reunirán cada 15 días en encuentro a ser coordinado por el Ministerio de Industria, Comercio y Pyme para definir estrategias y enfrentar todas las manifestaciones del ilícito de productos regulados por la Ley 1719. De acuerdo a las estadísticas de las autoridades, desde febrero pasado han decomisado 2.141 galones de diferentes tipos de alcohol adulterado y han desmantelado 4 fábricas e intervenido 400 comercios en diferentes puntos del país, 8 de los cuales han sido cerrados. De acuerdo a las autoridades, las bebidas adulteradas han provocado la muerte de 127 personas y han intoxicado a 319 en lo que va de año. Gracias a nuestra compañera Rosalba Escalante. A propósito, el dirigente comercial Ricardo Rosario advirtió que pudiera estarse utilizando esta situación de las intoxicaciones por metanol o alcohol adulterado para hacer una campaña internacional en contra de los rones dominicanos. Vamos a ver una historia de nuestra compañera Jennifer Peña. A diario, las autoridades dominicanas desmantelan una fábrica clandestina de alcohol. El dirigente comercial Ricardo Rosario, entrevistado en Diálogo Urgente, tiene la creencia de que todo obedece a un plan bien orquestado para desacreditar el ron dominicano. Cualquier competidor puede aprovechar esta coyuntura para entonces desatar una que yo denomino una guerra sucia que en estos momentos pudiera estar afectando los niveles de confianza, no solamente de la Casa Brugal, ¿verdad?, como líder del ron dominicano, sino de una marca país como es el ron dominicano, que está catalogado como uno de los mejores del mundo. Rosario dijo que la gente ve con beneplácito que los turistas busquen el ron dominicano, mientras que en muchos países demandan esa bebida nuestra. Pudiera ser que en estos momentos se esté desatando una campaña sucia en contra del ron dominicano para desmeritarlo y quizás para provocarle estampidas
de los inversionistas actuales que tienen estas empresas, porque quizás haya alguien interesado en adquirirla. Ricardo Rosario explicó que no puede acusar a una determinada empresa de ese plan porque sería una especulación. Gracias, Jennifer. Ciertamente parece que la campaña está dirigida a una sola marca de los rones dominicanos porque es la que más está circulando. Nos reservamos el nombre, pero ya salieron al frente para dar respuesta a la situación que está pasando con su marca, con su marca. Una de las secciones que más me gusta es tiempo de conocer el mundo económico con el diccionario económico. Propaganda, comunicación que se utiliza para promover una causa o un partido político. La información que se puede difundir mediante el periódico, televisión o radio, o incluso a través del internet, suele ser parcial o incluso falsa.